Nada más empezar, macho. Drama. Y ya no empecemos con esto, por favor. Un segundito, Anselmo. Estoy intentando meter la miniatura. Cállate un poquín. Y que no voy a poder resistirlo. Tú puedes resistir cualquier cosa. No puedo, Guille, en serio. Me hago la caca. Pues te las haces. Me importa una mierda. Es lo que tienen los chochos. Oye, gilipollas, ¿a que te busco? Claro, has perdido la encuesta. Es lo que te pasa, ¿eh, niñato de mierda? Yo no tengo envidia. Un poco sí. Pues no. Pues sí. Pues no. Qué asco. De verdad. A ver, un momento, dejadme. Esto está... Esto está bien. ¿Por qué siempre tenéis que entrar, coño, cuando estoy en el directo, joder? Chata. Cracks. Este directo va a ser especial. Por cierto, tengo unas frases de Leónidas que os voy a poner un poquito arriba esta. Ahí está. ¡Qué bueno estoy! Es que, de esta forma, estaba yo aquí preparando la miniatura de Resident Evil. Por favor, un poquito para arriba otra vez. Gracias. Ahí, controlando. ¡Uy, que se ve! Un momento. Ya. Estaba preparando la miniatura y decía... ¡Joder, macho! ¡Qué cansancio! Trajes al tener momentos sostenidos. ¡Vete a la mierda, coño! Se ha desbloqueado una partida 2. A ver, me voy a quitar para que veáis lo que estoy viendo yo, que si no me vais a decir, pero este que está viendo. Al final serán diferentes los escenarios 2. Muy bien, estupendo. Historia. Continuar, no. Nueva partida 2. Ahí estamos. Claire Redfield. Es que, por cierto, me he dado cuenta de que tenía seleccionado el perfil con el que jugamos a Titanfall 2. Y he tenido que cambiar a Night Dive, que es el con que jugamos a Resident Evil 2. Todo 2. ¡Ayas! Siempre está Ayas ahí. Enya, ahí está. Ave vos. Los crackers te saludan. Yo también. Qué cansancio tenía en el Titanfall 2. La verdad es que estaba yo haciendo la miniatura y yo, hostia, tío. Te duele el cuerpo, Guille. Ya está. Pero estoy con vosotros, cabrones. Bueno, oye, por cierto, que son las 12 y 24. ¡Hosby! ¿Qué pasa? ¿Se puede salir? Ahí estamos, coño, Hosby, estamos. ¿Dónde estabas? Joder, estamos aquí. Estamos esperando a toda la banda, cabrones. Ajax, Anselmo, respétame, Psycho. Bueno, Anselmo, respétame, Psycho. Déjame hablar, no. Carmen, olas. No. Pareces un videojuego. No. Una pesadilla diferente aguarda a Claire Redfield, quien todavía no sabe el drástico giro que está a punto de dar su sosegada vida. Podría haber cogido esta miniatura. La verdad es que la que he cogido... A ver... Hostia, un modo de juego. Asistido, estándar y hardcore. Para farm más acérrimos. Para guardar necesitas una cinta de tinta. Necesitas guardado automático. Enemigos más fuertes. Va a ser que no por una razón, porque como tenemos 2 horitas máximo, ponte tú a buscar una cinta, y si encuentras la cinta, bien, y si no, pues imagínate. ¡Ta la bola! ¿Qué pasa? Voy a seguir saludando con mi legendario propicias noches, pero me decía saludar. Es verdad, nos ha parecido todo raro. Un momento. Voy a doblar esto. Un momento que me muevo, tíos. De que quedo con una voz así en plan... A ver, Claire. ¿Ustedes creen que voy a tener problemas? Coño. ¿Qué es eso? ¿Qué? Mizoil. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Sal, Claire! ¡No dispares! ¡Al suelo! ¡Vamos! Esto ya lo hemos visto en la primera historia. ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire Redfield. ¡Bum! Coño, aquí está el camionero del infierno. ¡Crash! Y aquí es donde se separan, si recordáis. Bueno, es un bien. ¡Claire, estás bien! ¡Estoy bien! ¡Qué tal tú! ¡No puedo quedarme, peligroso! ¡Sigue tú, te veré en la comisaría! ¿The Station? Toma, toda la cara. Bien, ahí estamos con Claire. Entonces,
Yo me pongo un poquito más a la izquierda, que si no me equivoco... ¡Ay! Que si no me equivoco es que si no, no dejo aquí las cositas, ¿vale? Bueno, vamos a jugar con Claire, vamos a pasárnoslo bien, ¿eh? ¿Está la bola? ¡Artwax! ¡Y estamos! ¡Michael! ¿Qué pasa? Ah, ¿os acordáis que esta era la puerta que nos separaba? Leon, seguro que has llegado antes. Bueno, querida, bueno, y aquí estamos junto a las tumbas. Qué bien, ¿no? Esta es la puerta que nos separaba con Leon. Tú puedes, Claire, tú puedes, Leon. No te metas en ningún lío. Joder, qué chiste más malo. Calla, coño. ¿Ya puedo intervenir ahí? Pues no lo sé. Guille, van a salir de sus tumbas, ¿o no? Mátalos. No, métete con ellos. Disfruta. Restrégate con los cadáveres. ¿Qué qué? Que te restriegues. ¿Sí? Venga, va. No te metas, Guille. Es que no me deja meterme, joder. Aunque quisiera restregarme... Madre mía, no se ve una mierda. Esto va a ser más complicado porque no veo nada. Dame un segundito, tíos. Se han añadido trajes de sensación para cambiar el aspecto de los personajes. Ah, muy bien. Vamos a ver los trajes. ¿Trajes normales? ¿Trajes alternativos? Bueno, bueno, como han puesto aquí a la Claire, porque el Lion, pues bueno, muy bien. ¿Eh? Y aquí la Claire, bueno, normal. ¿Trajes desbloqueados? Normal. Los trajes de... ¿Quieres poner trajes alternativos? Sí, sí, ponlos, ponlos. Está potente esta chica. Ya sabía yo que Anselmo tenía que hacer el comentario de está potente la chica. Anselmo, tú tranquilo, ¿eh? Tranquilo, chacha, que tú no pillas. Este gilipollas. Tranquilidad, tranquilidad a todos. A ver, una cosa. Opciones. Vamos a poner un poquito más de brillo, tíos. Cámara, normal, no sé cuánto. Todo, ángulo de visión. ¿Esto de ángulo de visión qué coño es? A ver. Ajusta la amplitud del campo de visión. Coño, esto no lo hemos hecho antes. Velocidad de la cámara, normal. Al apuntar, normal. ¿Temblor de la cámara? Pues sí. A ver en pantalla, aquí. Granulado, sí. Blanca, roja, roja. Tutoriales, interfaz, muy bien. Pues aquí no se va a poder. Sonido, música, efectos, tan voces, me parece muy bien. Y ya está. En el juego español no sé qué. Y pues esto sería en pantalla, ¿no? No. Color de tela blanca. Ahora de pantalla que ya estaba. Granulado. Bueno, vamos a poner. Ah, brillo, brillo, aquí, aquí. Vamos a darle un poquito más de brillo, tíos. A ver ahora. Y este. Este también un poquito. Pues esto. Ah, ya sé por qué. Porque esto lo hice en la otra. Con la otra cuenta y no con esta. Vale, ya. A ver. Poquito mejor, ¿no? Uy, macho, preséntamela. ¿Pero qué dices, joder? Anselmo, deja de ponerte cachondote. No, si no por nada. El Ayas aquí en plan. Yo estoy aquí para lo que haga flauta, hablando de cumplir. Muy bien, Ayas, muy bien, así. Está fuerte la chica. Como yo. Sí, sí. Oye, a este le puede dar dos hostias. No puedes dar a nadie dos hostias. Pues qué pena. Pues eso. Me gusta su pelo. Anselmo, ahora nos centramos y dejamos de fijarnos en la chica, ¿eh? Bueno, bueno. Cuidado. Es un helicóptero de mierda. Eso. SLS-60, pistola de 5 metros de quesito. Vamos a darle un tiro aquí, ¿no? ¿Se podrá dar un tiro a esto? Creo que no, ¿no? Hacía falta... A ver, examinar, usar... No se le podía pegar un tiro a esto, creo. O sí. Dios, que tenemos 3 balas. Decidme algo, joder. Oye, no vale spoilear, ¿eh? Aviso a los nuevos que aquí no vale hacer spoilers. Yo nunca he abierto una puerta. Estaba pensando para mí. Nunca he abierto una puerta pegándole un tiro a la cadena. Así que nada. Por cierto, si examinamos, a ver. 5 balas. Está bien moderado el bicho. Mira, tiene una cosita ahí en la punta. Muy bonito, muy bonito. Bueno, moderado así con sus brillitos. Venga, va. Eso no se puede abrir. Si se puede abrir, me lo decís. Es que, joder, tenemos 3 balas como para gastar. Joder, su puta madre. Creo que se ha caído el helicóptero. ¿Sí? Sí. Cuidado, Guille, que ahí hay uno tirado. Me encanta este juego. Me follaría a todos los bichos. No digas burradas. Es que es verdad. Ya sé que es verdad, pero no digas burradas, joder. Por cierto, en el mapa tiene que haber cositas.
Usa el mapa, la pantalla de mapa, punto de interés, objeto que no canto. Eso es, ¿veis? Porque aquí está la hierba rojita, que no la ha cogido el niño. Ahí está, y ya podemos combinarla. Combinamos y tenemos la hierba mixta. Por si nos muerden los huevos. Eso es, por si nos muerden los huevos. Vamos a ver. Despacio, Guille, por favor, despacio. Anselmo, no me... No empecemos. Dile a Seco que muerde la cadena. Hostia, es verdad. Pruébalo para ver si se ve mejor. Pepe Romero, Anselmo, se calla, hay que ver. Pepe, Anselmo. Oye, Pepe. Te callas un poquito. Oye, deja a Pepe que diga lo que le sale de los huevos. Hazle la mora esa. ¿Pero qué dices, Psycho? Ay, Poli. Ponte encima y cabalga. Ponte encima y cabalga. Este tiene una cara un poco rara, ¿no? Sí, de cocinero. ¿De cocinero? ¿Tú crees? Ajá. Vamos. No le he pegado una hostia a la cadena, todo sea que haya que darle ahí un golpetazo. Amigo. ¿Veis? Yo tenía razón. Cuidado, cuidado, cuidado. Calla, calla. Helicóptero, helicóptero. ¡Ey! ¡Leon! 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 ¡Claire! ¡Claire! ¡Espera! ¡Seguida voy! ¡Ok! Verás. Ahí está Dimitri. ¿No? A ver. Uy, 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 uy. Aquí están nuestros dos amigos. ¡Claire! Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Ese helicóptero sale de la nada, ¿sí? Aún de una pieza. Supongo que no tendrás una llave en uno de esos bolsillos. Por desgracia, no. Pero, ¿cómo lo llevas? Ya sabes, al pie del cañón, pero esta conversación está bien. ¿Sabes de tu hermano? No, aún no. Claire, tranquila. Seguro que lo encontraremos. Toma, hostia. A tomar por culo el helicóptero. Bueno, ya sabes lo que hay. Sí. Hora de cenar. Dios mío, no. Deberías irte ya. No te preocupes por mí. Cuídate también, ¿vale? Vamos, vamos. Salí de ahí. Claire, debes irte. ¡Ya! Quédate. Saldremos de esta. Los dos. Quédate, joder. Se oye. Momentito. Tranquilidad. Psycho. No le pongas a la cara del niño bueno. Deja de decir polladas, ¿vale? Eso. Guille. ¿Qué? Sal por patas. Compa, coño. Momentito. 360 grados. Mira. Esquívalos, joder, esquívalos. Calla. Es el mito. Vamos a entrar en la otra puertecita. Bueno, qué fiesta. ¡Hija de puta! Hostia, tíos. Que no. Os juro que se me han puesto los pelos escarpias. Creí que no me pillaba, en serio. Tenemos que romper esta cadena. Vamos, Guille. Calla, coño. Vamos. Usar. Qué listo eres. Soy muy listo, sí. Cuidado. Cuidado, Guille. Calla, joder. Vale. Quidro Army. Bueno, ya tenemos la Quidro Army. Ahí estamos. Vamos a ver. Esto estará más vacío que la cabeza de Psycho. Balas de gran calibre. ¿Y esto qué es? Llave del patio. A buenas horas, la llave del patio. RPD, RP2. Por cierto, ¿cómo vamos de...? Bueno, me ha pegado un primer mordisco, pero yo creo que nos han perdonado la vida. Aquí no hay nada más, ¿no? A ver, mapita. ¿Cómo que no hay nada más? Aquí hay una granada de puta madre. Además, ¿no? Aquí para el inventario, pues la para lanzar. Muy bien, estupendo. Ya está. LBRT, vamos a atacar. Vale, sí. Y ya está todo, ¿no? Muy bien. ¡Hala! ¿Y guardar dónde? Cuidado, Guille. Ya estamos con el cuidado, Guille, tío. De verdad, Anselmo, me pones enfermo, macho. Menos mal que estás partida porque estoy muy cansado, pero vamos. A ver, oye, Guille, ¿de momento te va a hacer lo de la voz de Psycho? Sí. La verdad que sí. Unos 13 segundos. ¿Has pensado el número? Totalmente. ¿Para qué de miedo? Sí. Es que claro, que pasar una voz tan grave en así de mucha aguda tiene lo suyo. Pff, si yo te contara. Lo que tiene lo suyo
¿Es enamorarse de mí, hijos de puta? Mátalo. No lo mato. Tenemos balas. Hostia, están todos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué están todos tan histéricos? ¡Corre, corre, 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 que viene el gordi! ¡Toma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En directo! ¡En directo para todos! ¡Vamos! ¡Vamos, que viene! ¡Bum! ¡Hijo de puta! ¡Eres un crack! ¡Eres un crack! Vamos, usar. Vamos, Guille, vamos. Calla, 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 tranquilidad. Vamos. Organizar objetos, efectivamente. Vamos a organizar los objetos. Puedes hacer los objetos que descartar. Muy bien. No, pero es que yo lo que quiero es poner este. Este se puede, a ver, mover aquí. Este se puede mover aquí. Por cierto, este hay que examinarlo. A ver si pone algo. Nada, nada. Muy bonito el aguilucho. Vale. Y ahora, vamos a poner todas las armas juntitas. ¿Os parece? Y la munición... La munición debajo. Este lo vamos a poner aquí y ya está. Más o menos todo organizado. Y este arriba. Porque... No, este vamos a dejarlo. No, sí, no, sí, no. Es broma. Cuidado, Guille, joder. Calla, joder. Un momentito. Vale, salida de emergencia. No, 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 chicos malos. Esto está abierto. Ya empezamos, ya empezamos. Bueno. Mira, tío, se me ponen los huevos de puntitas. Se correa, es un niño muy tierno. Sí. Hostia, 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 hostia. Hostia. Es hermoso. Ámalo. Calla. No. Coño, que no tenemos munición. Vamos, recarga. ¿Cómo recarga esto? Ah, es que es la de abajo. Qué pena. ¿El qué? Que no te haya mordido. ¿Qué dices, gilipollas? Miale, miale. Vamos a ver, no te lo digo dos veces. No vengas. No, no. Es el jefe del proyecto. Es el jefe del proyecto, ¿será cabrón? Sí. Vamos. Estoy detrás, tíos. Muévete, coño. Hola. ¡Hola! ¡Ay, qué hijo de puta! No le mates. ¿Cómo que no? Está la cabeza. Uno. No. Sí. No. Me duele a mí. Da igual. Mira, 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 mira. Hostia, hostia, cómo mola eso. Y tres. No. Sí. Písale los huevos, aprovecha. Habla bien, Anselmo. Oye, ¿estará Marvin? Otra vez este. No más gaste munición. No me gaste munición, de verdad, tío. Ah, mira, ahí aquí hay cositas. Vale, en el cuarto del vigilante no hay nada. A este le dejamos ahí, que total, para lo que nos va a dar. A ver, un momentito. Vale, en la sala de emergencia, aquí vamos a coger eso. Un momentito, un momentito. Vamos a coger lo que tenemos ahí, tíos. Esto, que nos va a venir muy bien. No tenemos mucho espacio, ¿eh? Tampoco creáis que está la cosa tan fina. Y aquí que había balas, ahí. Menos mal que en el mapa nos dejan coger cositas. A ver, este no se puede. La verdad es que voy a hacer una cosa. Voy a reorganizar aquí nuestro inventario. Salud y objetos curativos. Bien, atención, peligros. No, cuídate con la. Que sí, que sí, que sí, que sí. Esto se podría organizar. A ver, mover aquí. Lo que pasa es que no se puede cambiar arriba y abajo. Bueno, pues no pasa nada. Vale, ya está, ya está. Cuidado con el ayuwokin. Bien, tenía yo aquí. Un momentito, salida de emergencia. Dejadme que vea un momentito. Vamos a subir a ver si esto está. Qué miedo, tíos. Es que no veo una mierda, además. Es que no se ve nada, macho. Dale más brillo. No, no le voy a dar más brillo. Vale, es que no sé si esto va a estar cortado. Que creo que sí. Pues no pase, Guille. Vale, vale. Vale, imposible pasar por aquí. Aquí tenemos plantita para el nene. Coge, coge. Hierba verde. ¡Hostias! ¿Pero esto qué es? ¿Eso qué, Guille? ¿Qué es? Pues un tío en llamas. ¿No será el malo de la película de este nivel? ¡Eh! ¡Tú! ¡Pitillo! ¿Qué haces ahí? Este es el malo de la película, tíos.
porque está que no cae. ¡Piti! ¡Piti! Un momento. Dios, es que está todo esto para recorrer. ¿Le disparo la cabeza? No, Guille, no gaste munición. ¿Cómo que no? Ahora mismo. ¡Piti! ¡Pitillín! ¡Toma, hijo puta! ¿Qué pasa contigo? Madre mía, madre mía, madre mía. Ya la has cabreado. No pasa nada, hombre, no pasa nada. Hay que hacer amigos. Joder. Intento a ver si le puedo esquivar. Cosa difícil. A ver. ¿Dónde está? ¿Se ha venido o no? No abras. Calla. No abras, Guille. Calla, coño, un momentito. Mírale, mírale. A ver. Mírale. Se va otra vez por ahí. ¡Piti! ¡Vente! ¡Vente! Vamos. Vamos, dejar la puerta abierta, a ver si se viene. Vente. Vente. Más, más. Guille, joder. A ver si lo puedo. A ver si le puedo pegar un portazo. Mira, 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 mira. Hostia. Qué yuyu, tío. Vale, así en la descripción. A ver, vamos a bajar otra vez. Dejemos a ese pollas. Vamos a buscar a Marvin. Otra vez con estos. Bien, por aquí no había nada. Esto no es nada. Coge unas bolis. ¿Unos bolis? ¿Sí? ¿Para qué? No sé. No sé. Ya tenemos aquí esto. Vamos a abrirlo con nuestra super. ¡Hala! Abierto. Aquí me huele que había problemas. Hay problemas en todos lados, Anselmo. Hostia, me acuerdo de esta sala. Otra vez nos hacen volver. Tío, un momentito. Es que no se ve, ¿no? Mira, mira, hay uno por ahí especialmente erecto. Joder, no hay nadie ahí detrás, ¿verdad? Es que estoy solo. Sigo. ¡Cabrones! A ver, dejadme. ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Tú, quieto! ¡Quieto! Joder, puto gilipollas. Vamos a coger todo esto. No hay sitio, ¿no? No hay sitio, tíos. No hay sitio. Bueno, mira, la llave de todas formas ya la cogeremos después. No, 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 no. No, chico malo. A ver, un momento. Vale, hierba verde, granada cegadora. Sigamos. Sigue, 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 Claire. No pares, Claire. ¿Aquí hay algo? Vamos a mirar. Guille, no entres, joder. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Dios! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Mátalos! ¡A la pierna! ¡De la pierna a la mierda! ¡A la puta cara! ¡Vamos! ¡Y! ¡Ven aquí! ¡Michael Jackson! ¡Me da! No sé, estoy haciendo el gilipollas. ¿Qué hace, Guille? Calla, joder, que he fallado. Dejadme, estoy cansado. ¡Tito! Joder. Ahora. Lo que hace el cansancio, joder. Es que se mueven muy rápido. No. Me cago en tu puta madre. Mira, tío. ¡Guille! Ya sé que no debo gastar munición. Un momentito. No, no, no. Joder. Guille. Calla, coño. No me digáis nada, tíos. No me digáis nada, que ya sé lo que vais a decir. Usar. Y en el fondo era para hacer espacio, ¿comprendéis? ¿Qué dices, loco? Calla, calla. Es broma. Vamos a ver. Anda. Ese. Esto vamos a cerrarlo. Eso para empezar. Este. ¿Qué tiene? Balas. ¿Veis cómo la cosa no estaba tan mal? Estás como una puta cabra, macho. Calla. Y aquí tenemos plantitas. La cosa no está tan mal. 7 balas. ¿Vale? 7 balas, joder. Déjalo frío, me recuerdo de la espina dorsal. Bueno, a mí la dorsal... Joder, otra vez este. ¿Por qué? ¿Por qué son tan pesados? Cuidado, que ese tiene mala pinta. Ese te quiere encular. No digas burradas, joder. Coge esto. ¿Esto qué es? Pólvora.
No tenemos espacio. Voy a combinar las dos plantitas. ¿Me deja combinar las plantas o no? A ver, usan aquí. Vale, hierba mixta. Ahora sí. Joder, Dios. ¿Le pego dos tiros a este gilipollas o paso de él? Pasa de él. No. Un momentito. Pensemos. Hay que meterse en la oficina. A ver, escucha. Tú, babitas. ¿Pero por qué le llaman babitas? Porque es un babitas. Joder. Vale, vamos a ver. Voy a intentar balear con él para meterme en la oficina rápidamente, ¿vale? En cuanto esté en este extremo, yo corro. ¡Babitas! No, babitas. Por ahí. Vamos. Oye, no lo hagas. Calla. Vamos, babitas. Por aquí. Por aquí, babitas. Por aquí, gilipollas. Vamos, por aquí. Ahí, sigue. Ahora. Vamos, corre. Uno, dos. Guille. Calla, joder. No hay hueco, joder. Me voy a tener que cargar al babitas. Combinamos pólvora. Granadas ácidas. Qué bien. Salimos que viene el babitas. Vamos. ¡Coño! ¡Babis! ¿Pero qué hace? ¿Cómo hacemos hueco, tío? A ver, déjame un momento. La llave no vale para nada. Pues la podríamos descartar. Pero yo quiero descartar en un sitio. Cuarto del vigilante. Joder, que ya nos podían dar un sitio para guardar aquí. ¡Qué cabrones! Entrada. Sitio para guardar nada. Bueno, da igual. Al babitas me lo voy a cargar, tíos. No esperaba eso de Anselmo. Joder, de verdad. ¡Babis! ¿Qué hace? ¡Mira! ¡Qué hijo de puta! ¡Buenísimo! ¿Pero qué está haciendo? Pues ¿qué está haciendo? Oye, ¿no será Marvin? No es Marvin. Le conozco bien. ¿Seguro? Sí. Mira, tío. Paso del babitas. Ahora volvemos a por la... Sí, total, por aquí no se puede pasar. A ver, ¿o sí? Vale. Sí se puede pasar, pero viene babitas. ¿Dónde está? Hasta el fondo. Lo siento, macho. ¿Mapa? Vale. Aquí oficina este... falta esto, ¿eh? La manivela redonda. Oye, ¿está esta herida o qué le pasa? No, está borracha. A ver... ¡Mata al babitas! ¡Mátalo! No puedo matar al babitas. Por aquí vamos a donde está Marvin. Joder. Madre mía, qué drama. ¡Babitas! ¿Dónde está? ¡Qué hijo de puta! ¡Mátalo, Guille! Sí, me lo voy a cargar, tíos. Me lo voy a cargar, que este nos sigue. No, Babis. No, Babis. No. Toma. ¡Bébete el agua, hija de puta! ¡Bien, Psycho! ¡Ahí! ¡Vamos, Guille, pasa por encima! Oye, ¿pero esta? ¿Esta está tocada o qué le pasa? A ver, ¿qué le pasa? ¿Por qué está aquí tan...? Es que está en peligro, claro. Ya está, ya tenemos espacio. ¡Vamos, Claire! ¡Vamos, hija! ¡Cógete esto! Ya está, cracks. Por aquí no hay más. A ver, miramos. ¿Y esto qué es? Ah, sí, la caja de fusibles. Vale, nos vamos. Padre Babitas. Es mi novio. ¿Es tu novio? Uh-huh. ¿Y qué hacéis en los ratos libres? Fornica. ¿Qué has dicho? Nada. No digas burradas, que te apago. Uh-huh. Fornica. Que no digas nada, que te apago, joder. Uh-huh. Me trolea este puto niño, colega. Uh-huh. A ver. Dame un segundito, que vamos a coger balitas. Este inventario está lleno. Este está la polla de la puta llave. Mira, vamos a hacer una cosa. Claro. Vamos a tapar la ventanita. ¿Esta ventanita se puede tapar? Ah, no, ya estaba tapada, ¿no? Bueno, pues habrá más ventanitas. Queremos ventanitas, hijos de puta del mal. Otro vigilante. Es que estas balitas nos vienen... Joder, me da un yuyu el bicho ese. Bueno, a ver. Si hay más cosas para mirar, nada. Ahí hay balas, ¿eh? Como nos lo pone en el mapa, volveremos. Sigamos. Hola. Dos chopper pesos, por favor. Y una de patatas mutantes. Patatas zombies. ¿Os imagináis? Burger zombie. ¿Eh? Mutantes.online. Ya tenemos muro. Se puede poner vídeos y esas cosas. Me ha dicho Eduardo. Cuidado.
Joder. Es que además oigo a gente en la calle aquí. ¿Pero qué hace la gente hablando? Si son... Es la una menudez. Os queréis callar, gilipollas. De verdad, es impresionante. Sigo. Un momento, ¿eh? Hola. Grabando. Mírale, qué culito. Mira, no hago comentarios. Tocar el culo. No ser gilipollas. Aquí no hay nada. Por cierto. No, no hay nada. Písalo. Calla, gilipollis. Vamos a encender la luz. A ver. Una preguntita. ¿No habrás visto por aquí al Babitas? Joder, de verdad que tenemos que deshacernos de las llaves, pero ya. Pésalo, no te vayas. Calla. Este niño es gilipollas. Calla, de un momento. Sala de prensa, sigamos avanzando. Necesito un punto de guardado. ¿Qué pone aquí? Cleaning in progress. Ya, y tanto. Cuidado, señor. Detecto presencia. Ut, ¿por qué has estado callado hasta ahora, macho? Lo siento. Noto presencia, señor. ¿Qué tipo de presencia? No lo tengo claro. Pues si no lo tienes claro, no me acojones, macho. ¡Tú! Un spray, un spray. No tenemos espacio para el spray. ¡Qué drama! Hijos de puta, nos están dando cositas y nosotros aquí... ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Vamos. Coge el papel. Cógelo tú, idiota. Hostia, lo que no he hecho ha sido mirar hacia arriba, tíos. Vale. Miramos. De todas formas, está un poco sucia la... Verás. Está un poco sucia la comisaría, ¿no? ¿No está la impresión? Aquí nada... Por aquí nada, a la que volver a la comisaría. Qué huevos tiene la cosa, tíos. Vale, es para el otro lado. ¿No se podía subir? Claro, a ver, pensemos. Fusible, no hay. Escalera de emergencia, la antorcha humana. Y por aquí, nothing de nothing. Así que en definitiva, ¿qué es lo que tenemos? Creo que la antorcha humana, señor. La antorcha humana, ¿no? Pero tenemos que coger de la oficina, no sé si os acordáis, esa cosita que había aquí que no hemos pillado. A ver, sigamos. Confiad en el Guille, que el Guille sabe lo que se hace. A ver, aquí no había nadie. Vale, revisado. Volvemos, ¿eh? Vamos a intentar cargarnos a la antorcha humana. Lo que pasa es que no hay ningún punto de guardado, tíos. Esto es la hostia. Juega Outlast, está para... ¿Qué pasa, Brian? ¿Qué opinas sobre los partidos de hoy de la Champions? No tengo ni puta idea, Brian. Te juro que está todo el día currando y no me da tiempo ni a mear. O sea, de hecho vengo aquí que no sé ni cómo tengo fuerza ni cuerpo para... Ah, si habíamos cogido la llave, vale. Si la tengo en el inventario. Estoy gilipollas. Vale. Bueno, tíos, vamos a subir a ver si nos cogemos a la antorchita. Písale. No piso. ¡Qué bien! ¡Me has obedecido! Obedecido. Tú eres tonto, macho. Vamos a matar a este, ¿eh, tíos? A ver. ¡Hola! Es hermoso. Es hermoso. Hasta luego. ¡Coño! ¡Me encanta! ¡Se le ven los higadillos! Sí, ¿verdad? ¿Ya? ¿Algo que agregar? ¿No? ¡Cuatro balas, joder! ¿Ya qué crees que haga? ¿Que me muerda...? A ver, ¿esto qué? Pedazo de papel. ¿Qué es eso? Ah, mira, es lo del leoncito y el... Without parking... Esto ya lo sabíamos. Vale, cierro. Esto está abierto. Aquí tenemos al colega, nos lo han abierto. Vale. A ver... Muy bien... Cogemos el puñalito, que no hay hueco. Muy bien, estupendo. Esta es la caja de fusibles. Este por aquí. ¡Qué tiempos, ¿no, tíos? A ver... Bajamos... Cuidado. ¿Aquí qué hay? Nada. Pero podemos usar esto. Y ahora volvemos a por la munición. Pero vamos, como cerdos. La
¡Vamos, Guille, corre! No hay prisa, no hay prisa, no hay prisa. ¿Dónde estaba? A ver, lavamos. El spray lo tenemos, a ver. Vamos a coger balas, pero vamos. Al fondo, a la izquierda. Todavía no podemos guardar. Por aquí suena un poquito de canguis. Me callo, me callo. Calla, Guille, tío, que es la una, macho. Vamos a coger la munición. Ahí, munición. Ahí. Pa'l body. Recargamos. Bueno, ya tenemos por lo menos 9 balas. ¿Dónde más había munición, tíos? ¿En la oficina este había munición? Vamos a meternos, a ver. Ah, no, 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 en la sala de prensa. Aquí, balas de gran calibre. Pues ala, vamos a meternos aquí. No me fío mucho de que nos, de que estos cabrones nos den aquí el sustito. Hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde estaba la bala, por cierto? En el muerto. Aquí. Gracias por las balas. Muy bien. Y ahora, ¿por aquí he visto brillar algo o no? No había nada, ¿no? Vale. Bueno, la verdad es que de todas formas se han ahorrado el artwork en la historia 2. O sea que, pero bueno, vamos a buscarle peros, que el juego no está mal. Este es el fusible y hasta ahí no vamos a volver. La lleva el patio. ¿La tiro? ¿Mover? ¿Tener un espacio? No. Descartar. Y si la descarto, ya más no nos hace falta. Vamos a tirar esto. Vamos a coger el spray. Para el sobacazo. ¿Qué es eso del sobacazo? Cuando te huelen los alerones. Deja, no me hagas hablar. Cuidado, cuidado. Cuidado, señor. Mut, ¿por qué detentas una presencia aquí si no hay nadie? No lo sé, señor. Joder, si Mut detecta una presencia es porque hay una presencia. Pero es que no vemos nada, Mut. Lo sé, señor. Pero la detecto. La detectas. Vale, vale, si yo te creo, macho. Vale, sigamos. Falta el cuchillo, pero para el cuchillo no tenemos hueco. Y ya de más cosas no nos podemos separar. Esto no se puede abrir. Sigamos recto. Para el otro lado. Aquí. Allá. Como veis, voy rápido, ¿eh? Tampoco soy de los que está aquí 2 horas en plan pim, pam, pam. Ya con eso, sí. Mira, 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 mira. Vamos a ver si aquí... Estos estaban todos muertos, ¿no? Vale, no había nada. Ok. Bueno, subamos. A ver qué hacemos con la antorcha Ubarar. No subas, Guille. Sí, tengo que subir. ¿Qué vas a hacer? Saludarles. Quédate con ellos. Mira, es nuestro amigo. Quiere abrazarnos. ¿Por qué quieres modernos los huevos? Quiero decir, la vagina. Será la vulva, burro. Sí. Eso. Mire. Joder, qué susto. ¿Pasa o no pasa? Quietecito, ¿eh? Se va, qué pena. Cuidado con este. Bueno, tíos, hay que enfrentarse a este cabrón. A ver, Outlast también para Xbox. Pero, escucha, Brian, ahora que no sé si irás por ahí, que estaba metido inmersivamente en la acción, voy a resetear la cámara. Brian, déjamelo escrito en el juego, o sea, en los comentarios del juego, porque luego el chat online no lo leo. ¿Me verás? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ya? ¿Y estos dos por qué estaban aquí brillando como la antorcha humana? Hay que matarlos, no se puede pasar. Ya lo sé. Oye, ¿y un tiro a los dos a la vez? Voy a intentarlo. ¡No, no te muevas! Joder, este es un loco. Este es un loco, este es un loco. Este es un loco. Vale, no me regañéis. Guille, joder, ¿qué has hecho? Gastar todas las balas, coño. Toma, hostia. A ver, un momento. Un momento. Ahí, ahí. Un momento. Joder. No he hecho nada. Joder. Vamos, cae, coño. Uno. Dos. Uf, qué drama, tíos. No me regañéis. Ya sé, me he cargado toda la munición. Es el cansancio, lo comprendéis, ¿no? Madre mía. Estamos sin munición. Calla, no está todo perdido. ¿Pero cómo que no está todo perdido, Guille? Ya estamos con las putas llaves de picas y las putas llaves de corazones. La verdad es que la he cagado, tíos. La he cagado, la he cagado. La he cagado, pero bien cagada. Aquí no había nada. Danos algo, por favor.
La gema roja, el rubí que cultivo, no sé qué, no sé cuánto, calculícula, su puta madre. ¿Esto qué es? Weapon Locker Keycard. Pues muy bien. Hala. Cogido. Un momentito. Que seguro que aquí hay munición. No sufráis, joder. ¿Esto qué es? Ah, vale. Vamos a ponérselo a la estatua. Usar. Nos cogemos el. Activar. Se puede usar, ¿no? A ver. Vamos, vamos, vamos. Brazo izquierdo de la estatua. Usar. Vamos a ver, examinar. No, parece que debía sujetar algo. Ya, pues usar. Ahora. ¿No? ¿Nada de nada? ¿Nothing de nothing? ¡Qué hijos de puta, tío! Demasiado fácil, ¿no? Vale. Un momento. Dejadme que lo ponga. Usar. Ya está. Lo dejo puesto. Vale. Y cuando llegue el momento nos dará la gemita de los huevos. No nos da munición, tíos. ¡Qué fuerte! Con dos balas. Dos balas, ¿no? Madre mía. Dos balas. Dorian Gray. Bueno, Dorian Gray, lo dirás tú. Molaría que hubiera un retrato de Dimitri. Hostia, sería la hostia. A ver. Sigamos. Cogemos esto para tapiar. Buena idea, joder. Vale, ponemos aquí nuestra manivelita. La ponemos. Hostia. Qué bueno, tío. Se dice que objeto. No, no, ni objeto ni mierda. Hostia, tío, qué fuerte. Una manivela especial. Vale. Por aquí no se puede. Hay que volver. La verdad es que los cabrones se lo curran. Sala de arte. Este estaba. Y esta es brazo izquierdo de la estatua. Vale. Puerta de la pica. Pica, pica. ¡Coño! No me jodas otra vez. Con dos balas, tío. ¿Tenemos cuchillo? No. Granadas ácidas. Munición para lanzar nada. La cosa es que se suele. Y para que yo me dicen. ¿Qué hacemos? Hay que pasar, Guille. Ya lo he visto, ya lo he visto. Momento. Déjame pensar. No hay nada que pensar, dispárale. Pero espérate que se acerque, coño. Qué plan. Vente, vente. Vente, rapin. No puedo fallar. No puedo fallar. Es un tiro libre. Uno. ¡Ay, Dios! ¡Joder! He gastado la otra. Parezco gilipollas. Creí que se venía sobre mí. Cero balas. ¿Qué pasa? No pasa nada. Cero balas. ¿Qué pasa? Dios mío. ¡Qué drama! Para atrás, para abajo. Voy para abajo porque no se me ocurre hacer otra cosa. No creáis. A ver. ¿Dónde estaba? A ver, dejadme que vea. ¿Dónde estaba? Vale, escalera. Pim, pam, pum. Entrada. Y entrada. Esto era lo de la caja de fusibles, pero ¿dónde se ponía aquí? Mira, el cuchillo. Vamos a coger el cuchillo, tíos. El cuarto del vigilante. Vamos a entrar al cuarto del vigilante. Bueno, aquí ya. Da igual lo que me encuentre. Hostia. Mira el gilipollas este. Vamos a coger el cuchillo. Vale. Pero. A ver, dejadme un segundito, por favor. Que piense si hay algo que pensar. Vale, eso estaba tapado. A ver, esta. Sigo. Un momento. Vale, vamos a tapar esta. Ya tenemos hueco para el cuchillo. Ya está. Cojo el cuchillito. No me digas que no me lo ocurro. Javier, ¿qué pasa? Dimitri ahora quiere venganza. Hostia. Ya este. Es el hijo de Dimitri. Sí, los cojones. Espera. Vamos para atrás. De todas formas, lo que me resulta asombroso es que yo no esté empanado para jugar a esto ahora y vosotros 6-19. ¿Qué pasa? Que el Titanfall nada, ¿no, cabrones? Y ya no tenemos nada. Ya lo sé. ¿Y qué quieres que haga yo? Darle a luz. No seas listillo, ¿eh? Vamos a guardar. A ver. Yo os digo una cosa. A ver. Pensemos. Vamos a guardar la munición de lanzagranadas que de momento no lo tenemos. Eso para empezar. Para seguir,
cogemos la plantita y la guardamos. Después, a ver, munición, ahora guardamos, ¿eh? Munición, pólvora, vale, aquí balitas, vale, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a guardar aquí, las tenazas, por ejemplo, cogemos la pólvora y la guardamos, por ejemplo, vale, cogemos la munición y recargamos, por ejemplo, dame un segundito, recargando, esta no, la de abajo, y ahora tendremos espacio para coger polvorita, lo que sea. Aquí, ¿qué más tenemos? A ver, ¿esto qué es? Munición de subfusil. Vaya plan, tíos, pues no tenemos, miráis que no tiene huevos la cosa, macho. ¿Esto qué es? Componente, pues este sí que hace falta, pues es la caja fusibles. Ala, a guardar. Qué cabrones, tío. Está bien pensado. Bueno, la verdad es que está bien pensado. Este nos lo llevaremos, por si acaso. Claro. ¿Y qué más? Vamos a dejar la plantita. Porque tenemos el spray. Vamos a coger el fusible de los cojones. Que este sí que nos hace falta, sí o sí. Y este... Hombre, de todas formas te digo una cosa. Vamos a dejar todo lo que no podamos llevar. Lo guardamos. Para cuando nos encontremos otro punto de guardado. ¿Vale? Confiad en mí que ahora lo cogemos. Se trata de dejar todo en la caja, no en los sitios estos. ¿Vale? Seamos inteligentes. Coño. Bien pensado, joder. Claro, vamos a dejarlo aquí todo bien guardadito. Por ejemplo, esta munición. Un momento. A ver. Pues esta munición no vale para esta pistola. Bueno, pues nada. Cogemos el fusible. No, el fusible no lo llevamos, Guille. ¿Está empanado o qué? Vale. Y ahora guardamos, ¿vale? Aquí. Muy bien, no vamos mal, ¿no? A ver, guárdala. Ya, pero es que no tenemos el fusil. 47 minutos, señor. Mira, el sombrero de Dimitri. No nombres a ese, joder. Calla. A ver, es que yo lo que digo es eso, que la munición de su fusil no la llevamos, pero es que... A ver cuándo nos dan el subfusil. Ala, para abajo. O sea, para abajo no, perdón, para el otro lado. Que no se mueva ni el tato. Luego bajamos, ¿eh? Vamos a poner aquí. Tenemos que ir a la caja fusible. Y luego vamos por abajo. Guille, no me fío. Tú no te fías de nadie, macho. Déjame... Joder, qué pesado. Pasa. Este, nada, no gastamos... Cuidado, ¿eh? Que estos no me fío, pero ni de coña. Derecha. La izquierda. Bien. Todo recto. Cuidado por aquí, señor. Detecto algo. Mut, ¿tú me quieres acojonar o es que detectas algo? No es broma, señor. Detecto algo. No sé muy bien el qué. Bueno, si tú lo dices, usamos. Abrimos. Marvin. Hola. Vamos a esquivarlos. Nos han quitado, qué cabrones. Vale, por lo menos tenemos riñonera. Dos espacios más. Cogemos esto. Combinamos. No, chicos, no. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Qué hijo de puta. ¡Qué hijo de puta! ¿Qué os pasa? ¡Sal, Guille! Espera. ¡Qué hijo de puta el puto Dimitri! Otra vez el puto Dimitri. Soñé con él el otro día, no es broma. Reseteo cámara. A ver. ¡Coño! Es Marvin, ¿no? No es Marvin. Está Dimitri, qué hijo de puta. A ver, un momentito. Sala principal. Otra vez estamos en las mismas, tíos. Aquí, esto. ¿Qué es? Cuaderno con página recordada. Todo lo mismo. Lo mismo que antes. Vale, lo guardamos. Cerrar. No.
A ver si estos nos van a hacer aquí la encerrona. Que me lo estoy viendo. Nenes, tranquilidad. Vamos por este lado. Joder, yo creo que son más rápidos que antes, macho. A ver, por aquí arriba no hay nadie. Hola, León. Vale, quiero que... Cuidado. Es Michael Jackson. No, no es Michael Jackson. Es Michael Jackson. Te sale. Te sale tú. Jugada magistral. Total, para no poder entrar ahí. Esto es la hostia. ¿Cómo he hecho el...? ¿Cómo he esquivado ese, tío? Momento. Antes de entrar en algún sitio, vamos a ver. Pensemos. Joder, tíos, qué tensión. Dejadme un momento, cierto. En esa partida sale más pronto el Dimitri. Joder, Javier. Qué fuerte. El puto Dimitri. Tíos, el puto Dimitri otra vez. Por favor, ¿por qué? A ver, este, vale, nada, picas, nada. Hierba vacía y balas de gran calibre. Sí, mucha bala de gran calibre. Voy a tener que meterles un tiro a estos dos gilipollas. Venga, combinamos. No se puede combinar, da igual. Uno. ¿Dónde está el otro? En el centro, in the middle. Aquí. Cogemos las balas de gran calibre. A ver. Hay que buscar siempre isletas. No, no. Vámonos. Esa posición constante, Guille, ¿eh? Es una persecución constante, pero soy un Kraken, tío. ¿Cómo me la, eh? ¿Cómo se ha ventilado? Joder, la 1:00 a.m. y 14 minutos. Vale, vamos a ver. Pasillo. Aquí nada. Ni se os ocurra pasar, hijos de puta. Guille, van a venir. Calla, coño, no seas agorero. Hombre, tu amigo. Ahí sigue. Písalo. Hay alguien aquí a la vuelta. Joder, están detrás de las ventanas. Joder. Es que, tíos, lo escucho en 3D, en 4D y en 5D. Mírale. Mírale. ¡Hijo de puta! ¡Ah! Hostia, qué subidón, bebé. ¡Qué subidón! No spoilers. Vete, Guille. Esquívalos a estos. Se han ido. Zona segura. Zona segura. Arriba, Guille. Arriba. Aquí no. Arriba. Hostia. Espérate que el Michael Jackson estará por aquí arriba. Dios, ¿qué hacemos? Nada, spoilers. Le van a salir justo ahí. Bueno. Ok. Claro, que hacerlo sufrir, Javier. Yo de otra forma no me he enterado, ¿eh? Pero vamos. A ver, os digo una cosa, tíos. Vamos a ver. Pensemos. Tenemos. No tenemos la pistola especial. Tenemos 6 balas. Más 11, 17. 17 balas. Hay 4 y un bicho de esos que no sé cómo se llama. El crash. ¿Vale? Bésalos a todos. A ver, un poco de silencio, Psycho. Joder, por favor. A ver, voy a resetear cámara. Ahora. A ver, pensemos. Son 17 balas. Hay 4 Michael Jacksons y un chunda. 4 por 3, 12. 12 balas fuera. Nos quedan 4. Y con 4 balas me puedo cargar al otro... Vale, hay que cargarse los 4. Podemos cargar 2 y poder... Segunda opción. Evitemos el enfrentamiento. Vamos por las puertas de aquí arriba, ¿vale? Joder, el autobús. Parece Dimitri. Esta es una y luego hay otra por ahí detrás, ¿vale? Me quito. Aquí. Esa de ahí. Esta y esa, ¿vale? Yo voto por ir... Primero por
Esto nada. Yo voto por ir. Yo voto por ir y ya. Por aquí. No, por el otro lado, por el otro lado. Que había una sala donde podemos encontrar. Si me apuráis, podemos pegarle 3 tiros a alguno de estos gilipollas. Pero yo tengo la esperanza de que si nos venimos por aquí, si bajen y nosotros podamos, ¿vale? Decidme si lo que estoy haciendo es inteligente o no os convence. Pero no me toquéis los huevos. Vale, entonces, plantita y combinamos. ¿Vale? Ya está. Ya tenemos para curarnos. Había un spray, ¿no? Sí. Bueno, ahora, caja fuerte. Buah, ponte tú a acordarte ahora de la combinación de la caja fuerte, colega. Si esos cuchillos son menos balas. Claro. Matemáticas con Guille. ¿Eh? ¿Habéis visto? ¿Cómo se nota que he sido un gran gestor? ¡Cabrones! Bueno, aquí sí que no fue spoiler y que buscamos la combinación. Así que si la tenéis, la abrimos, ¿eh? Eso yo creo que no pasa nada. Vamos a coger la notita esa. Aquí no hay nada. ¿Vale? Para no volver. O sea que yo creo que si os parece bien. Folleto de la ciudad. Gigante. ¿Qué dice este de gigante? Gigante farmacéutico. Solía donaciones. Edificios conocidos. Gilipollez. ¿Quién transformaría un museo en una comisaría? Yo creo que Dimitri. Y aquí tenemos la llave de picas. Vale. Bueno. Entonces. Esto está. En el este está. Entonces, estatua del emperador. Ranura de manivela. Madre mía. Ah, la ranura de manivela. Vale. Esta es la puerta de picas que no se podía abrir desde el otro lado. Es la misma. ¿Os acordáis? Vale, porque cuando acabo de verlo... Vale, pues no pasa nada. Estatua del emperador. Vale, pero esta zona se puede acceder. Vale, pasa que aquí no tienes que darte la vuelta. Vamos a la otra. Cuidado, ¿eh? Salimos. ¿Hola? ¿Hola? Ah, por ahí. Joder. ¿Qué tal si cambiamos a la pistola? Que tiene balas, Guille. Vale. Ven para acá. Vente. No, tío, me da miedo. Para atrás. ¡Guille, no falles! Calla. No. Fallo. 2. ¡Para! ¡Deja de bailar! 3. Bien, Guille, ha fallado una, mamón. ¿Qué has dicho? Mi jefazo. Ah. Muy bien, señor. No se dé muy bien. Uno menos. Se volverá a levantar. Joder, ahí está el chinflu. A ver, bajemos. Coño, ha hecho un... 9-15, a ver. 9 izquierda, 15 derecha. Venga, para arriba. Antes de que venga Chan-Li. No. Somos amigos, Chinlu. Lo digo con cariño, ¿eh? Que la comunidad china o japonesa o coreana se sienta ofendida. Voy. A ver, probemos. 9 izquierda. Ponte tú ahora a abrir el vídeo donde hicimos esto, colegas. 9 izquierda. Izquierda, Guille. 9 izquierda. 15 derecha. Y 7 izquierda. No. Insisto otra vez más. 9 izquierda. 15 derecha, 7 izquierda. Hijos de puta del mal. Gracias, Ajax. No es esta, tío. Bueno, no pasa nada. Volver. ¿Y si nos dan aquí? ¿Y si resulta que aquí nos dan la superpistola, tíos? ¡Buscad, joder! ¡Buscad como cabrones! ¡Que es la 1 y 21! Bueno, yo voy para atrás. Tíos, hay que hacer alguna trampita porque la primera parte nos fue muy bien y en esta podemos volver a hacerlo. ¿Me toque? ¿Cenicerdo? Nada. A ver. Vamos a ver. No quiero... Es que hay dos, tío. Estamos encerrados. Mírala, qué maravillosa. Perdemos 3 balas, chicos. No. Estás muy lanzada. Písala. Calla, gilipollas. Písala ya. Uno.
2. 3. No. No. ¿Cómo que no? Pinchu, no, no quiero movidas. No quiero movidas, en serio. Fallo. No. No. Dios, qué gilipollas. 1. 2. Joder. 5 balas, señor. No me lo recuerdes, joder, que se me hacen las cacas. No te vayas, haga prueba esta combinación. Ah, voy, Carmen. Es que hay... Oh, coño. Písala ahora, písala. Calla, gilipollas. Mira, tío. No. Que sí. Que sí. Que sí. Y que sí. El cuchillo, dámelo. Dame eso que es mío. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Ya os lo cantaré. La cantará mi bien María Dolores Pradera, pero Carlos Cano tendrá alguna versión también potente. Ya os la cantaré, hijos de vuestra madre. Chico, es usted un crack, señor. Además canta. Hombre, y bailo. Soy un chico Disney. A ver, Carmen. Enya. Vale, primero la de Enya. 6 izquierda. Joder. 6 izquierda. Ahora voy contigo, Carmen. 6 izquierda, 2 derecha. Vale, 11 izquierda. Pues no, la de Carmen. Es que sigue. 6 izquierda. 6 izquierda. 2 derecha. 11 izquierda. ¡Esta, esta! ¡Ya está! Ya está, gracias, chicos. Ya está, ya está. Confundir hasta ahora, no pasa nada, Jax. Cargador extendido. Y nos dan esta puta mierda, tío. Joder. 3 balas. 3 balas. Puto cuchillo. ¿Qué hago yo con esto? Oye, ¿y esto? Haz la de su fusil. Joder. Bueno, preparaos. Que vienen curvas. ¡Qué diver! ¡Qué gilipollas eres! Oh, no, chinchuli. No, ahora no. Ya tenemos novio. Pero, ¿qué? Vamos a pasar. Venga, a tomar por culo. Y tú, fuera. Quita de en medio. Grande, señor. Paso del cuchillo, tíos. Era mi bajando mi juego sobre algo. Dios mío. Enya, no pasa nada. He pasado entre todos los bichos con un par de cojones, tío, y un puto cuchillo de mierda. O sea, es que la matemática es que soy, yo qué sé, pirámides, arquímedes, churrímedes, soy... Eres pollamides. Pollamides también, ¿eh? Arquímedes. ¿Ese no fue el del líquido? Sí, algo así. No te lo voy a explicar. Es que no lo entendería. Hombre, tú eres un tío muy inteligente. Para lo que quiero. Eso, para lo que quieres. No, ¿qué pasa? Joder, ahora se levanta ese, tíos. Os juro que estoy agotado. ¿Qué hora es? 1:25 de la mañana. ¿Por qué se levanta ese ahora? De verdad os digo. He cenado media tortilla de patata así en plan a 10:15. Claro, así no da una con el Titanfall de los huevos. Y ahora este se levanta. Mood, dame tiempo de juego, joder. 1:04, señor. Y aquí no han puesto nada para guardar. Hay que ser cabronazo. Vale, vamos a la sala de descanso, a la máquina de escribir. Porque, os digo, recepción... A ver, ¿qué es lo que hacía falta? A ver. Vale, ya arriba ya está todo, menos en la otra parte, que es la de las picas. No, la de las picas está abajo. ¿En el otro lado? Ah, nos falta el otro lado. Venga. Vamos a la máquina de escribir. Tengo la espalda de más, tíos, que lo flipáis. Vosotros, claro, como estáis en el sofacito, tan ricamente, cabrones. Vamos. Vamos, Claire. Podría haberle puesto otra animación para correr, ¿no? Ah, si es que es la de picas también. Tócate los huevos. Y aquí no hay nada, ¿no? ¿Cómo que no hay nada? No hay nada como revisar. Hemos ganado 3 balas más, ¿no? Bueno. 4 balitas por aquí. A ver,
Vámonos. Desde aquí lo que mola es que les vemos desde arriba. Y entonces dices, coño, ¿de dónde me van a romper los huevos? Eso digo yo. Oye, por cierto, mírale, ahí está. Mírale. Me da tiempo. ¡Me da tiempo! ¡Hija de puta! No la mates. Calla, coño. Creí que me daba tiempo, tíos. Fallo mío. Creí que me daba tiempo, en serio, ¿eh? Vale. Lo siento. Creí que me daba tiempo, pero he ajustado, he apurado. ¿Esto qué es? ¿Otro spray? ¡Hombre! Pues que me muerda otra vez. Con un par de cojones. A ver. El puto Dimitri. Vale. Esto aquí no hay nada. Y ahora una cosa, que no hemos hecho nada. Estábamos por aquí. No, Guille, por ahí está el bicho. Es verdad, por aquí está el bicho, tío. Vale, vamos a la máquina de escribir y a relajarse todos, tío. Ya hemos completado una parte importante. Vale. Oficina este. A ver. Volvamos. Vale. Por aquí nada. Podemos hacer un trasky. No. Que sí. Hay gente. Ya lo sé, ¿y qué más da? Nos conocen, somos amigos. Esto es como una cabra. Calla. Se van a levantar todos. Ojalá. Además aquí no había nada que coger. Habíamos cogido todo, aquí no había nada. Ya estaba pillado, ¿no? Hola, no os levantéis, ¿eh? No, por nosotros no nos levantéis. Sal. Calla. Anselmo, contrólate de una puta vez, macho, porque me tienes quemado. ¿Pero qué quiere que haga, joder? Pues calmarte, coño. Vale, sala de descanso, sala de emergencia, cuarto del vigilante y no... Cogimos el cuchillo, ¿no? Sí, está cogido. Cuidado, señor. Detecto algo. ¿Pero por qué siempre me dices eso a esta altura? Joder. Tened piedad de mí, joder, que llevo un día muy largo. Lo siento, señor. Lavabos. En el lavabo había un spray. ¿Lo pillamos? No me fío de nadie, tíos. Vale, ya estaba pillado. Es que también cómo suena esto, tío. Es que los sonidos son de la hostia. Se me ponen los pelos como escarpias. Voy. Esto está cerrado. Normalmente no hay que fiarse, ¿eh? Que a veces ponen ahí cositas. Vale. No corras ahora, Guille. No corras ahora. No hace falta. Cuarto del vigilante. Sí, cuarto del vigilante. Vale, hay que pasar por el cuarto del vigilante. Sí, lo sé, tíos. Levantaos todos. Esta es la sala de los huevos. Vale. Lo que es el cerebro, ¿eh? Tiene que hacerse la idea. No lo mates. Hola. No. No seas tontaina. ¿Cómo paso de ese tío? Es como, hasta luego. ¡Hasta luego! Y hay que bajar por las escaleras. No lo perdáis. Vamos a guardar primero, tíos. Por cierto, teníamos cositas aquí importantes. Es verdad. Sí. Granadas ácidas, la tarjeta llave que la vamos a pillar ahora. La hierba azul no hace falta. La pólvora tampoco hace falta. Porque no podemos combinar. Y la herramienta de cortar, que de momento no creo que nos haga falta. Entonces... Y esto ya está todo pillado, ¿no? Bueno, pues vamos a guardar aquí, chavales. Vamos a hacer un flyer ahora mismo. Venga, guardamos. Claire 2, aquí. Claire, ponte mirando hacia mí. Gracias. A ver, ahí. Ahí. Es guapa. Pídele número. No. No acosemos. Tranquilidad. Bueno, ya lo haré yo. Pues vale. Desconecta, Anselmo. Gracias por todo. Adiós. Buenas noches. Adiós, Krakens. Eso. ¿Saiko? Todavía quiero ir. ¿Qué quieres hacer? Besarla. ¿La quieres besar? Sí. Pues no. Adiós, Saiko. Adiós, hijos de puta. Del mal. ¿Mut? Adiós, señor. Buenas noches, Krakens. He empezado con una manita de Titanfall, ha sido una buenísima jornada. ¿A que sí? No está mal. Claire, ha sido un placer. Mañana, más. Bueno, mutantes.online. Entonces,
Os cuento, ya tenemos el muro de mutantes.online. Os aseguro que no es un muro cualquiera, ¿eh? Ahí vamos a publicar cositas y yo el primero. Se pueden poner vídeos y esas cosas. Falta, no sé si habrá habilitado Eduardo lo de las imágenes. Creo que sí. Le preguntaré mañana, que ya es imposible preguntarle, ¿vale? Bueno, a ver, entonces, sincronización, damas y caballeros. Mañana es jueves, vale, mañana es jueves. Vosotros tenéis vuestras cositas, yo tengo las mías, todos tenemos nuestras cositas. Pero mañana tenemos PCO, programa de certificación online. ¡Chuf! Y acabamos a las 9:30. 9:09 y algo. Vale, mañana y directo a las 10, a las 22:30 CET, Central European Time. Por eso pongo CET, ¿vale? Para que la gente haga en plan, a ver, 22:30, pues tú haces el cálculo, ¿eh? Horas más o menos. Vale, en mutantes.online tenemos el muro. Eso es un gran logro. Titanfall, hemos vuelto. Habrá directos de Titanfall, cogidos, tal. Apex está ya, Apex Legends está instalado. Tercera cosa. Cuarta cosa, ¿qué más os iba a contar? ¿Qué más os iba a contar? Sería mentira. De momento creo que nada más. Pero mañana lo hacemos, os diré, mañana en Apex de una hora. Y no sé si habrá FIFA. Si no, esto. Depende del cuerpo como me tire. No me digas que no soy la hostia. ¿Cómo he calculado la munición? ¿Cómo he calculado todo? Con este cuerpo. Con estos pezones. Con esta mirada. Guille. ¿Eh? Ah, con esta mirada. Estoy fatal. Tengo mucho sueño. ¿Vosotros no? Pues a la puta cama. Bien. Momentito. ¡Vaya, hombre, Ajax! De verdad, tío. Eres la hostia. Lo iba a hacer yo. ¡Qué rápido! Eres rápido como el viento. Bueno. Apúntate dos. Los demás estéis dormidos. Oye, larga vida y prosperidad. Todos los mochuelos a su olivo. ¿No? Gracias por estar ahí, que lo tengo ahí preparado, ¿eh? A la mañana nos vemos. A ver, ahí está. Te son buenas noches. Igualmente, Enia, propicias noches. Carmencita, propicias noches. Todo el mundo, ¿eh? A los chicos, propicias noches. Yo me voy a la ducha, no puedo más. Os lo juro, tengo la espalda de más rota. Menos mal que compré este sillón. Oh. Guille. Sí. Menos mal que compré este sillón. Vaya a todos. Os quiero. Os dejo con el vídeo de los huevos. Adiós, hijos de puta. Me ha quedado bien la despedida. Yo creo que sí. Pero te has puesto arriba. Es verdad, me he equivocado de botón. Repitamos. Es que era un poquito más a la izquierda. Buenas noches. Buenas noches, cracks. A ver si ahora me sale bien, joder. Ahora sí, ahora sí. ¡Dios, cabrones! Qué bonito estar con vosotros. Vamos, vídeo de los huevos. Ahora no sale, Guille. Es verdad, tío. Otra vez, otra vez. Ahora, ahora. Ahí, ahí, ahí. ¿Has programado el vídeo, Guille? Hostia, os juro que no sé si... Sí, sí, lo he programado. Adiós a todos, cracks. Descansad. Thank you.